Para implementar la separación de los residuos dentro de la Facultad de Agronomía. La idea es minimizar la cantidad de residuos que llegan a los rellenos sanitarios y poder volver a la ruta del reciclaje ciertos residuos que no son basura y que pueden reciclarse y reutilizarse. Este proyecto lo que intenta es tomar conciencia dentro de la comunidad de la facultad, de las personas que trabajamos aquí, poder entregarles un tacho de cartón para que ellos tengan la posibilidad de separar el origen, ¿no? El origen es donde se origina el residuo, entonces en el momento de tirarlo poder optar por cualquiera de los dos cestos. Bueno, el programa Fagua Verde trabaja ya hace varios años en la Facultad de Agronomía. De a poco hemos logrado maximizar la cantidad de recuperación de los residuos de reciclables. Estos residuos se les entrega a una cooperativa de cartoneros, es la cooperativa El Álamo. Bueno, no solamente tiene un beneficio ambiental muy importante, ¿no? El tema de la separación de residuos que hace que estos potables materiales para reutilizar no lleguen a un relleno sanitario donde no se degradan y donde están años allí contaminando las napas, sino que además beneficia a un sector vulnerable de la sociedad, ¿no? El hecho de trabajar con cooperativas de cartoneros ayuda en valorizar más el trabajo de esta gente que en vez de revolver la basura tienen la posibilidad de llevarse el material limpio y seco que les entregamos en mano. O sea que la separación en origen es súper importante para lo que es un exitoso plan de gestión de residuos, ¿no? Dentro de lo que es una institución como la Facultad de Agronomía. Ponemos una caja cerca de varias oficinas donde cada uno de las personas que consumen tiene que levantarse y llevar el papel, el cartón, el metal, el plástico, estos materiales que son reciclables, arrojarlos en esa caja. Limpios y secos. Limpios y secos, sí, por supuesto, eso es importante. Esta bolsa se va llenando a lo largo de la semana y los días viernes por la mañana los maestranzas, la gente de limpieza del pabellón, saca la bolsa verde a la puerta del pabellón, que es donde están contenidos todos estos residuos, y pasa al camión nuestro de recolección interno y recoge estas bolsas y las lleva hasta atrás del pabellón central donde están los contenedores ubicados para que ellos arrojen todos estos residuos que son solamente reciclables. Vacían las bolsas verdes allí y los cartoneros pasan los viernes al mediodía o a la tarde a buscar todos estos reciclables que nos dejamos en unos contenedores verdes especialmente para ellos. Los llevan a la planta de reciclaje, que es también acá unas 10 cuadras, al punto verde donde ahí hacen todo un proceso además, ¿no? Que es el de separación de cada uno de los materiales. ¿Cuál es el beneficio o por qué hay que reciclar? Y hay que reciclar porque hay que utilizar menos recursos naturales para generar nuevos productos. O sea, nosotros somos responsables de los residuos que generamos. Nosotros hacíamos necesidades nuestras con un residuo que está años después en la tierra. Y eso no puede ocurrir. No podemos ser ingenuos y estar desentendidos de esta situación. Creo que es importante separar los residuos en una institución porque las instituciones educativas se educan también con las políticas que asumen y no solamente con lo que se implementa dentro de las aulas. Creo que la gestión y la implementación de un plan de residuos es educación también para sus alumnos. Generamos cambios a partir de acciones que pueden ser colectivas, ¿no? O sea, un lugar donde yo voy a trabajar, voy a estudiar, separo los residuos y me planteo quizás el hecho de hacerlo en mi casa después, ¿no? Como que genera un efecto multiplicador. Y después por todo el beneficio social que esto implica, que tiene que ver con dar trabajo, ¿no? Que hoy un residuo pueda ser una materia prima para un nuevo producto, que haya un montón de gente que viva de la venta de estos residuos, que genere dignificación de un trabajo que se viene haciendo en la tierra, creo que desde que existe el hombre, porque siempre alguien se ocupó de la basura mientras otros la generaban. Entonces me parece que tiene un impacto social fuerte. ¿Por este proyecto es que se genera Uva Verde? A raíz de la
de la repercusión que tuvo el programa Fagua Verde en otras facultades, empezaron a acercarse otras facultades a consultarme cómo podían hacer para separar sus residuos. Entonces, juntos con la Universidad con la Facultad de Exactas, presentamos un proyecto del Consejo Superior de la UBA para que se aprobara la implementación de la separación de los residuos en todos los edificios de la Universidad de Buenos Aires. Y así se crea en el año 2013 el programa UBA Verde, que es un programa mucho más grande y abarcativo ya que el de Facultad de Agronomía, sino que abarca todas las facultades, no solamente, también las escuelas secundarias, los hospitales y los 55 edificios que tiene la Universidad de Buenos Aires en la Ciudad de Buenos Aires.